Sonic, estás gordo. Sonic, estás gordo. Sube, pequeño gordo. If you wanna lose your mind, come and get it. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Estamos en una nueva parte de Sonic CD. Que ya vamos a terminar la serie. Ya esta es la penúltima zona donde estamos en Star Wars Speedway. Una de las mejores zonas de todo el juego y uno de los mejores jefes que la vamos a ver al final. Y el próximo capítulo vamos a hacer la parte final en Metallic Madness. Si mal no me acuerdo cómo se llamaba, Metallic Madness. Ya, es la última zona. Y bueno, vamos allá, ¿no? A ver, yo ya dije que esta serie la voy a hacer en futuro malo, ya como va a ser la próximo capítulo va a ser el final. Yo que me digan en los comentarios, ¿cómo quieren que haga el futuro bueno? ¿En directo? ¿En entrecortado? O sea, un video entrecortado como lo estoy logrando y el jefe final y la escena post créditos. O simplemente ¿cómo se dice? En video normal. O sea, ¿cómo estoy sufriendo yo para conseguir las Time Stone? Aquí arriba voy a dejar una encuesta para que ustedes me digan cómo quieren que lo que se haga el futuro bueno. Bueno, vamos para allá. Ay, el 100 sales, ¿no? O sea, yo me voy por ahí y no me das, pero bueno, yo estoy ya viéndome para otro lado, pues sí sales, ¿no? Vale, vamos por acá. Checkpoint. Y... ay, 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 ay. A ver. Saltamos por acá. Y jugamos esto para acá. Y el otro para acá. Ya. Esta cosa azul es para que el suelo se ponga sólido. Por ejemplo, si lo giré, ahorita lo acabo de girar. Este suelo se vuelve duro. Pero si lo vamos a girar, este suelo se vuelve invisible, mira. ¿Ven? Entonces se vuelve. O sea, cuando lo tocas, se vuelve duro. Pero cuando lo vas a tocar el suelo se vuelve al fondo. O sea, mira, lo toqué, acaba de tocar, ¿no? Ahora el suelo está así. Y ahora, ven que esto es una pared, pero no puedo tocarla. Bueno, tocamos esto, sin tocarlo de abajo, y ya lo toqué. Y ahora van a ver que la pared está sólida. A ver. Bueno, vamos a ir por arriba. A ver, tengo un cartel del futuro. Aquí está. El cartel del futuro. Esto sí no me va a ayudar demasiado. Vamos. No. Bueno, hay que esperar el jefe, ¿no? Pero no es el único cartel del futuro, también vamos a esperar a los demás. A ver, esto va a pasar, ya lo tocamos, el futuro se va a tocar. Perdón, estoy un poco mal. Ayer iba a subir este video, pero estuve mal. A ver, lo que decía cartel de qué era. Futuro o pasado. Pasado, futuro. Futuro, bien. Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. No sé qué era, ese médico nunca lo había visto en esta zona, nunca. Pero a ver, cuidado, quiero tocar ese cartel. ¡Bingo! Y ahora tenemos que coger velocidad. A ver. Hacemos el Steam Dash para también unir el nuevo Spoken. ¡Y al futuro se ha dicho! ¡Al futuro! Y al más allá. No rima, ¿no? Bueno. A ver. Futuro Power, vamos. Esta es una de las mejores músicas de todo el juego. Vamos, voy a callar un rato para que la escuchen y voy a subir el volumen. Bueno, se escuchó un poco, pero porque ya estaba ya final del acto. Pero no se olviden que todavía queda el acto 2 y el acto 3. El acto 3 son los futuros, y dependiendo de lo que hayas conseguido. Como en este no hemos conseguido futuro bueno, vamos a tener futuro malo en el boss. Así que tenemos suerte todavía para que lo escuchemos. Y el jefe con la música esta es bacán. Star Wars Speedway, acto 2. El pasado de Star Wars Speedway en este juego es igualito, idénticamente al presente de Star Wars Speedway de Sonic Mania. Aquí les voy a dejar una imagen como es. Mira, aquí está esto del... para romper y tengamos buen futuro. Eso lo vamos a romper ya en la serie, dependiendo de lo que ustedes hayan escogido en directo, en recortado
O sea, o sea, ustedes me dirán, ¿qué es entrecortado? Me refiero a que haga un video y esté entrecortando las partes como esté consiguiendo. O sea, por ejemplo, he sufrido demasiado, intentando conseguirlas, pues al fin llegó el momento, vamos por el final, bueno, así algo así. Y mientras estoy buscando unas partes de cómo estoy sufriendo, consiguiendo las Time Stone. Cosa que tenemos una nomás, no se olviden que hemos conseguido en el primer capítulo como demostración. Vamos al futuro, os he dicho. Y recién me di cuenta que el juego estaba yendo un poco lento. Hace rato estaba fluido, estaba bien todo, pero estaba un poco lento. ¿Por qué será? Los demás videos no han sido así, ¿no? Los demás videos han sido HD, pero no ha sido así. A ver, voy a subir un poco más de volumen. Ya, espero que se me esté escuchando porque hace rato estoy grabando esto, pero se escuchaba más el juego bueno, el volumen del juego que mi propia voz, y eso a mí no me gusta. Yo quiero que se escuche también mi voz para que esté comentando. A ver, esto es sólido. Cambiamos esto y ahora esto es plano. Listo. A ver, vamos por acá. Esta música me encanta, en serio, me encanta. A ver. ¿Dónde está la meta? Sonic, ¿dónde está la meta, por favor? Dime. A ver. Bueno, no me voy a decir que estoy loco, porque no estoy loco en realidad. Estoy haciendo como broma, ojo, como broma. No me voy a decir, ah, este loco está hablando con un juego. No. Está bien equivocado. Y miran, ¿por qué no subo otras cosas y por qué solo subo Sonic? Oye, amigo. Así me han dicho demasiados. Me han demasiado por por el Face, por el Call. Así me han dicho, ¿por qué soy solo Sonic? No soy uno solo Sonic. También puedo seguir cualquier serie, pero dependiendo de lo que yo pueda, sea el tiempo que yo quiera. Yo ya dije ya el video pasado que de la parte de 5 de Sonic CD que arriba va a tenerla en una tarjeta. Como estoy hablando que quiero terminar esta serie rápida, o quiero terminar todavía con el final bueno y todo, quiero terminarlo para ya poder iniciar nuevas series que tengo, que no son de Sonic, puede ser de Mario, puede ser de Crash, dependiendo, pero denme tiempo. Primero tenemos que acabar esta serie y luego vamos con la demás, porque si no se liga y no sé con qué fechas voy a hacer cada una. Es el problema. Por eso estoy subiendo por mientras esto de Sonic, más las video reacciones que estoy haciendo de los trailers o el Sonic Mania Adventures. También espéreme, por favor, no solo subo Sonic, subo cualquier cosa, pero necesito también apoyo. Necesito apoyo y tiempo. Tiempo, necesito mucho tiempo. A ver, vamos por acá. Sonic, estás gordo. Sonic, estás gordo. Sube, pequeño gordo. Vamos, ah, vamos. Ay, 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 ahí está, ahí está. A ver. Ah, esto marea. Esto marea. ¿Por dónde estoy yendo? No sé dónde estoy yendo. Vale, ya meta. Mira, ese muy de troll. Ya. Y ahora vamos contra el jefe. ¿Cuántos minutos hemos de grabando? 7 minutos. Tan rápido, 7 minutos 50 segundos. ¡Wow! Y mira el tiempo nomás. El otro fueron 2 minutos y acá 1 minuto. Pero de tiempo estamos grabando más. ¡Ojo! Estamos grabando más. No sé por qué estoy mirando para allá. O sea, es algo raro. Bueno. A ver, ¿qué tal? Nos va a ir contra el jefe. Porque la última vez que lo he grabado, que no me salió bien, se escuchó más el juego que mi propia voz. Hemos hecho la primera. A ver cómo hacemos acá. La segunda, tercera o la primera también. Dependiendo, pues. Porque la anterior vez, o sea, hace rato lo grabé esto. Pero, o sea, lo grabé a las 10 y tanto de la mañana. Para ya después editarlo y subirlo en la tarde. Pero, más escuchaba el audio del juego. Y no se escuchaba más mi voz. Y eso a mí no me gusta. Y espero que esto salga bien y se escuche más mi voz y no del juego. A ver, llegamos a tiempo acá. A ver, vamos rápido, vamos rápido. A ver, vamos a ver quién es el boss acá. Ay, no, me olvidé de esta caja. Yo siempre la cogía, pero me olvidé por primera vez. Vale, 60 anillos. Hola, Metal. ¿Qué tal la vida, eh? Vamos, un besito, vamos, vamos, vamos. ¡Oh, sale acá, Eggman! Ya sé, estoy escuchando que va a Perú. Siente que somos peruanos de corazón. Ahora sí, con Paolo vamos a ver quién es el mejor. Mira, este rayo que va a lanzar Eggman ahorita, este rayo nos mata de una. Aunque tengamos rings, aunque tengamos escudo, invencibilidad, nos mata de una. ¿Cómo se dice? Rayo mata de una. A ver, vamos a salir primeros. ¡Adiós, Metal! ¡Te veo en la meta!
Son algo raro, ¿no? Adiós, metal, te veo en la meta. Escríbanlo, por favor, y díganme, no sé, se lo acabo de decir. Escríbanlo, por favor, y recuerden esa frase. Esa frase, ya. Frase, frase. Frase, Renato, frase. Adiós, meta, te veo en la meta. A ver. Esa, metal tiene dos técnicas acá. Una que estamos delante de él, hace una técnica donde va rápido y su esto se pone amarillo. Pero si vamos detrás, hace ese electrochoc. Cosa que para mí es mi favorito porque se, ¿cómo se dice? Se demora mal. Pero dependiendo, pues. A ver, voy a estar un poquito atrás de él para que haga ese electrochoc. A ver. Ya lo hizo. Y me da. No me da. Bien. Vamos concentrados. Voy a dejar hablar un poco para estar concentrado. Uy, los pinchos se dan las cosas. No, metal. No. Bien, se le tocó. Bien. Vamos bien. Nada mal. ¡No! Me tuvo que dar algo, ¿no? No. Ahí viene el rayo y viene metal. ¿Qué mejor me puede pasar ahorita? No. Metal, por favor, sal de acá. Metal. ¿Dónde estás? Metal. Ahí. Bien. A la primera otra vez. Es la segunda vez que lo hago primera. En tu cara, Eggman. Tu robot no puedo contra mí. Ja. Bien. La primera. Perdón, como yo le dije, estoy mal. Y acá no hay cápsula para las flores ni los animales. Si no, aquí tenemos que romper la cuerda de Amy Rose y ya. Acabó el acto. Uff. En la mejor zona grabada. Uf, hasta acá termina el video, chicos. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, espero que os haya gustado este video. Esta sexta parte de Sonic CD en Star Wars Speedway. La mejor zona de todas. Y bueno, hasta el próximo video. ¡Chao!